Igual y cual y ni canache. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos a través de la señal de Canal Toltecayotl en esta celebración, Yancuitlachinoli o el Fuego Nuevo. Esto es a través de la señal de Canal Toltecayotl. Y pues bueno, gracias a ustedes por su compañía. Yancuic Tlachinoli, Ilwit Chicuase, Miquistli Tonali, Chignawi Atl Xitl, Xiwitl. A ver, Frank, Oye, ¿qué está soplando por ahí? sí, es que me quedó lejos la otra computadora. Okay, órale. Sí, estamos en la fiesta que se llama, bueno, en náhuatl le llamamos Yancuitlachinoli Ilwitl, que quiere decir festividad del fuego nuevo, Chicuase Miquistlitonali, que es del día 6 muerte, Chignahuiatl Chihuitl, que también se puede decir No Matlatli Omei Tecpatl, que quiere decir es el año 9. 9 Ocelot, por cierto, que es igual al 13 Pedernal. Ajá, sí, pues aprovechando ya, pues Frank, bienvenido, buenas, noches. Gracias, Vicente. Pues, hola a todos y a ver cómo se desarrolla esto. Ajá, por acá tenemos a Julio Diana, igual si nos puede saludar. Hola amigos, buenas noches. Es un enorme honor tenerlos aquí y poder escucharlos. Estoy transmitiendo desde la, así le llamaban en la época de la colonia, muy noble y leal Ciudad de México. Es una noche hermosa, estrellada, preciosa. Hay un poco de aire fresco. Y bueno, Fran, nos dio la fecha en Nahua. Estamos festejando el año nuevo. Y hoy es un día con una bonita numeración. Hoy es un día 6 muerte. Entonces, qué bien. Gusto estar con ustedes y estamos a las órdenes para cualquier pregunta que quieran hacer, comentario, etcétera. Un abrazo para todos. Ajá, sí, muchas gracias, Julio. También, bueno, aquí saludamos a este Jonathan, que pues, se puso como el Xolotl. Pero ya afortunadamente tenemos la señal arriba, y va si nos puedes saludar. Hola a todos, buenas noches. Pues aquí ando transmitiendo y pues, pasando las diapositivas. Y pues aquí estaremos durante todo este evento y pues esperamos que sea de su agrado. Entonces, bueno, pues hay que comenzar, ¿no? Ah, sí, adelante. Sí, pues muy bien. Frank nos comparte esta presentación con diseños de Carlos López, que también le mandamos un abrazo. Y pues, y bueno, ahorita ya la puedes ver, Julio. Es la primer lámina. Así Sí. que, pues Frank, ahorita nos preguntan, Sí. ¿cuál es el fuego nuevo o qué es el fuego nuevo? Bueno, es una celebración muy especial. De hecho, vamos a hablar brevemente, pero vamos a hablar de eso en este encuentro. Fíjense que quiero que observen en esta lámina. Esta lámina es una reproducción que hizo Carlos López a partir de un facsímil que se conserva en el Códice Borgia. Ahí vemos cuatro fuegos nuevos, la celebración de cuatro fuegos nuevos en años que se llaman cuatro caza, cuatro conejo, cuatro caña y cuatro pedernal. Esto es muy importante, ¿eh? Porque nos enseña varias cosas. Nos está diciendo primero que los fuegos nuevos no se celebraban cada 52 años, sino que se celebraban cada año. La idea de que se celebraban cada 52 años es una incorrecta interpretación del siguiente hecho. El fuego nuevo que se hacía a los 52 años era grandísimo, era muy importante. Por eso dejó una huella importante en las fuentes, ¿no? En los relieves, en los testimonios de los cronistas. Pero la verdad es que se hacía cada año un fuego nuevo. También se hacía cada 4 años un fuego un poco mayor, cada 13, cada 52, cada 520 y cada 1040 años hacían fuegos gigantes. ¿Por qué? Porque finalmente esta es una celebración que servía para medir una cosa llamada el año sidéreo. Es decir, el año marcado no por la rotación del Sol, sino por la rotación de la bóveda celeste, de las estrellas. Y por eso, en lugar de usar al Sol como marcador de esta ceremonia, se usaba las Pléyades, que es un conjunto estelar. Sí, Julio, ¿qué nos puedes comentar? Durante varios siglos
nos creímos que solamente se efectuaba el fuego nuevo cada 52 años y nada más. De hecho, las huellas que quedan de esa festividad son cierto abandono de ciudades, tirar pirámides o encima de ellas ponerle nuevas capas, entre comillas, de pirámides, utensilios y cacharros y un montón de ídolos que eran destruidos o abandonados para evitar el desapego. Recordemos que esta gente era muy devocional, pero no era idólatra. Entonces empezamos a ver que en varios códices aparecen imágenes hermosísimas como las que están viendo de fuegos nuevos, pero que no caen en días de cada 52 años. Entonces fue simplemente hacer un estudio más profundo, una investigación, y asalta a la vista, que es muy evidente que lo hacían cada año, y con eso zanjamos la cuestión de que solamente cada 52, como dijo Fran, también cada 4, cada 13, etcétera. Y, por ejemplo, ya un cronista español, el de Tratado de las Idolatrías, castiga y persigue a un anciano sabio, él le llama un idólatra, un chamán, que estaba efectuando un fuego nuevo, y vimos la fecha, y no era en un año, no era después de 4 o 3 decenas de años, era en una fecha que denotaba que era dentro, era anual. Eso es lo que puedo decir. Esta gente, como ustedes habrán leído y sabrán bien, se preparaban 5 o 6 días antes, había un ayuno, había una cierta austeridad en el alimento, se comía frío, y estaba en un ambiente de introspección y de meditación y de autoestudio para prepararse para esta purificación que significa el fuego nuevo. Fíjate que yo quisiera mencionar lo siguiente: el jeroglífico del fuego nuevo era una rama, un leño con el cual se orada otro leño, se le hace un huequito para producir por fricción mucho calor, y entonces ahí sale la llama. Esto es un método antiquísimo de producción de fuego, y por supuesto se convirtió en el glifo, en el jeroglífico de esta celebración. En estas imágenes vemos que se está encendiendo el fuego sobre diferentes elementos, pero todos relacionados. Y todos están relacionados con la eclíptica. Lo vemos particularmente en la imagen que está arriba a la izquierda. Ese fuego se está encendiendo sobre el cuerpo de un dragón formado de secciones o de vértebras, tal como esos dos dragones que rodean la piedra del sol. Este dragón, esta serpiente, se llama Nahuatl, se llamaba Xiuhcoatl, o serpiente de fuego, y representaba la Vía Láctea. ¿Qué significa esto? Finalmente, la ceremonia de fuego nuevo, por sus características estelares, permitía medir el movimiento de rotación de la Vía Láctea. ¿Tienes alguna cuestión, Vicente, que añadir sobre esto? Sí, fíjate que nos preguntaban a lo largo también de la página del Fuego Nuevo en Facebook, es facebook.com/yanguiclachinoli, sobre justamente este encendido del Fuego Nuevo, que si era exclusivo de el Huizachtépetl o el Cerro de la Estrella. Porque surge esta duda, ¿no? Ahorita ya nos comentaron que se realizaba en todo el territorio de Anáhuac, como sí, por claro. Ejemplo en la zona de Yucatán, o sea, ya no había montañas, ¿no? Estaban zona en la península de Yucatán primordialmente, que ya si nos vamos hacia el sur, ahí sí hay elevaciones. ¿En dónde se realizaban estos encendidos del fuego nuevo? Así en todas partes. Se han encontrado huellas de lugares preparados para esta ceremonia en todas partes de México. Claro que quienes vivían cerca de Huizachtépetl, que hoy se llama el Cerro de la Estrella, se iban ahí, porque era un lugar muy especial para eso, pero también se hacía el Tlatelolco, aquí en el centro de Tenochtitlán, se hacía por supuesto entre los totonacas, los mixtecos, los mayas. Siendo tan grande Anáhuac, es imposible que todo el mundo pudiera congregarse en el Cerro de la Estrella, ¿no? De modo que es una ceremonia muy antigua y cada pueblo la celebraba en su propio santuario. Sí, Julio, también nos preguntan esta lámina, ¿no?, que vemos en la presentación, tiene
atributos de encendidos, y nos podrías comentar. Ya Frank nos describió, ¿no?, de estos dragones. Que, ¿cuál es tu comentario respecto de este simbolismo del encendido del fuego nuevo? Bueno, como estamos observando todos, las cuatro imágenes son riquísimas en mensajes, ¿no? Tenemos una serie de signos, tenemos unas fechas, fíjese bien, puros cuatros, y tenemos el símbolo del año. Por ejemplo, en la de la derecha abajo, corríjame si estoy equivocado, es un año Tecpatl. Así Cuatro chupas, es. ¿vamos bien, Frank? Sí. El jeroglífico lo dice muy claro. Sí. Nahui Tepachihuitl, año 4 Pedernal. Exactamente. Arriba tenemos otro cuatro conejo. Así es. A la izquierda abajo, cuatro caña o ácatl. Y arriba supongo que debe ser cuatro casa. Cuatro casas, sí. Exacto. Aquí estamos viendo los cuatro cargadores más conocidos, pero los amigos que nos están haciendo el favor de escucharnos ya deberían saber que los cargadores rotaban más o menos alrededor de cada 520 años. Y esto significa que los 20 signos del calendario en cierto momento ocupaban una labor, llamémoslo así, una responsabilidad como cargadores. Si ven, todos están haciendo girar un madero para producir el fuego. Y me parece que estas imágenes son ¿de qué? ¿Del Borgia, Frank? Bien. José Borgia, que es de origen mixteco, Borgia. por cierto, que nos muestra la celebración del fuego nuevo entre los mixtecas. Entre los Fíjense místicos es un que ejemplo. El Borgia, amigos, es parte de la ciencia de los mixtecos, y no dejo de asombrarme la belleza que tiene, la plasticidad, la perfección que tiene este códice maravilloso. sí. Le quería decir muy brevemente que el hecho de que aparezcan los cuatro cargadores de los años asociados a un mismo número, que en este caso es el cuatro, nos muestra que en particular estos cuatro fuegos nuevos que vemos ahí se refieren a las cuatro veintenas del ciclo de 52 años. Así que son fuegos nuevos de una cierta importancia calendárica, porque son los que se celebraban cada trecena, quiero decir, disculpen, las cuatro trecenas del ciclo de 52 años. Ya saben que 13, 4, 52. Si ustedes ven los cargadores de los años asociados a un mismo número, sea el que sea, del 1 al 13, eso significa que estamos hablando de trecenas. Oye, ¿podrías cambiar Sí, la vámonos a la diapositiva? que sigue. Muy bien. Porque quisiera mencionarles un hecho. Es muy importante que los antiguos hayan escogido un grupo de estrellas para marcar esta ceremonia. Una pregunta que hacen con frecuencia es, ¿por qué escogieron las Pléyades? Yo quiero decirles algo, las Pléyades son un grupo de estrellas muy jóvenes, tienen menos de 100 millones de años, es decir, son posteriores a los grandes dinosaurios. Son estrellas tan jóvenes que todavía no tienen siquiera sistemas planetarios, ni mucho menos hay gente allí, ni hay vida, ni nada de eso. Es decir, escogieron a las Pléyades no porque en las Pléyades propiamente esté pasando algo muy especial, sino porque por su disposición en el cielo son un conjunto muy fácil de ver. Y eso ha llamado la atención del ser humano desde hace miles de años. Entonces, las Pléyades se han convertido en un emblema en sí de todo el cielo. Es un conjunto de astros tan unidos que parecen una nube. A la vista se ven entre 7 y 9 Pléyades, pero de hecho físicamente son cerca de 400. Lo que pasa es que están tan lejos de nosotros que la mayoría ya no se distingue, ¿no? Cuando tú marcas un año, no a partir del sol, sino a partir de una estrella, estás marcando al mismo tiempo el movimiento que tiene la estrella. Es un ciclo de 26.000 años que se llama modernamente ciclo de precesión de los equinoccios, pero le llaman el gran ciclo de los soles.